and sit down with their mood of the day. She takes notes, she makes no mistakes. Well, traders are trading while the jukebox is playing. The lovers are dating, the waitress is waiting. Muy bienvenidos a Espacios de Verano, como siempre ya saben que los seguimos acompañando para que vos elijas qué espacio disfrutar este verano. Así que te vamos a mostrar todo lo que pasa aquí en Tucumán y por supuesto en todo el país. Dicho todo esto, vamos a presentarte lo que vas a ver en nuestro programa. Diríamos, por fin te tenemos. Agustina Vita, bienvenida a Espacios. Bueno, muchas gracias. Bueno, primera vez que estamos comiendo acá, esperando para comer. Esperando para comer, estamos aquí en la Nona Pietrucha. Esta primera exposición la encaré cuando estuve en un viaje. Y se me vino a la cabeza la idea de presentar todas las arquitecturas que yo estaba visitando. Ahora sí vamos a presentar la primera nota aquí en Espacios, porque estuvimos con esta cantante que es espectacular, además de linda, buena persona y es una amiga de la casa. Te hablo de Agustina Vita desde la Nona Pietrucha. Esta es la primera parte. Y estamos aquí con una invitada de lujo, diríamos. Por fin te tenemos. Agustina Vita, bienvenida a Espacios. Bueno, muchas gracias. Bueno, primera vez que estamos comiendo acá, esperando para comer. Esperando para comer. Estamos aquí en la Nona Pietrucha, en nuestro bloque gourmet. Así que, bueno, la primera pregunta que te voy a hacer, Agustina, así como para que rompamos un poquito el hielo. ¿Cómo empezaste a cantar? ¿A qué edad? Siempre, en realidad, cuando uno es chico, has visto que, por ejemplo, en almuerzos, cenas, en reuniones familiares, mi mamá siempre me hacía que le imite a Paloma San Basilio. ¿Por qué me abandonaste? Me hacía que cante, no era muy gracioso, porque aparte yo era toda que bailaba, era un show, ¿entendés? Entonces, desde ese momento creo que mi mamá, más que yo, se dio cuenta que quería cantar. Y después, a los 13 es cuando mi mamá ve una nota que salió en un diario y estaban llamando tipo a un casting. Entonces me presenté, quedé y fui a cantar en un bar. O sea, era chiquita y tenía 13 años y ahí canté por primera vez. La verdad que uno por ahí también abandona su etapa de amistad y todo eso cuando uno decide por esa carrera. En el momento que todo el mundo salía de joda, que todo el mundo salía a bailar, que se juntaba, reuniones, yo tenía siempre que cantar. Entonces, para mí no era divertido, es como que ahí me saturó un poco, dejé un tiempo y bueno, y ahora volví. Volviste, pero antes de eso llegó la parte de la televisión nacional. La verdad que ha sido una gran experiencia porque no solo a nivel profesional, que uno crece y conoce otro ambiente y otra forma de ver la música, sino que ha sido muy, muy positivo en cuanto a lo humano, digamos. Saliste de gira hasta con la Tota, ¿no? La Tota es un divino, la verdad que nos llevábamos muy bien. Y yo al principio me asusté bastante, porque yo cuando llego al casting, cuando hacen el casting acá, me presento, yo digo, bueno, no, es como que no tenía pensado, sí. Me había ido como para ir, digamos. Pasé casi última y al otro día me llamaron. Y al otro día me dijeron, tenés que venir a Buenos Aires. Y yo decía, bueno, pero no, o sea, no había caído todavía. Claro. Y bueno, voy a Buenos Aires y me dice, hoy grabamos. Era el primer programa, era mi cumpleaños. ¿Qué ese regalo? Día me cantó Tinelli mi cumpleaños. ¿Y cómo los hacen vivir, digamos, a los artistas que iban, los hacen parar en un hotel? ¿Cómo es? Claro. Contarle a la gente. Parábamos en un hotel que estaba a cuatro cuadras de Ideas del Sur.
íbamos todos los días, desayunábamos, volvíamos al hotel, almorzábamos en Días del Sur, volvíamos al hotel. Estábamos los de cantando, los de soñando, todo así, la vida, los de bailando por un sueño, estaban, era, pero estaba muy bueno. Bueno, entonces, pero también tenías otra etapa que era la moda. Claro, eso es mi gran amor. Me encanta la moda y me encanta mostrar de una manera distinta la moda y no verlo tan superficial, digamos. Además lanzaste una marca tuya en ese momento, tenías una marca nacional. Y salió Mariquita. Mariquita Sánchez. Mariquita Sánchez. Así que bueno, todo eso vamos a hablar en el próximo bloque porque nos va a llegar la comida riquísima. Uy, ya llegan las pastas. Así que no se muevan de ahí porque está Agustina Vita con nosotros y vamos a terminar este programa a lo loco. Así que en el segundo bloque, más de Agustina Vita. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Sabes que nosotros en verano seguimos cuidándonos porque Delivery Life es nuestra opción y si vos estás haciendo dieta o simplemente quieres verte bien o comes en tu lugar de trabajo, Delivery Life tiene un plan pensado para vos. Entra a www.tucdeliverylife.com. Y ahora sí te voy a presentar la segunda nota porque nos visitó en nuestros estudios la doctora Huerto Márquez Almada. Bueno, los mejores especialistas nos siguen visitando aquí en el verano en Espacios y esta vez le toca el turno a la doctora María del Huerto Márquez. Bienvenida a Espacios, ¿cómo te va? Hola Renzo, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Bueno, vamos a tener una charla relajada, Huerto, para que vos les contés a la gente de qué se trata, ¿no? Porque todo el mundo en verano se desespera por las dietas y es importante saber que hay que acudir a un profesional. Sí, así es, como vos decís. Es importante la persona que quiere bajar de peso, que intenta por lo menos, acudir al endocrinólogo para que le haga un buen chequeo, buenos análisis, análisis clínicos, de laboratorio y por supuesto ahí entraría toda la parte hormonal, tiroides, insulina, glucemia, todo lo que entraría a formar el síndrome metabólico que por supuesto como consecuencia tiene la obesidad, ¿no? El endocrinólogo chequea todos esos estudios de laboratorio y la parte clínica y física, digamos, hace el examen físico, hace todos los controles y una vez que está todo bien, se puede comenzar, digamos, la dieta, que en realidad es un plan alimentario, no es una dieta de decir yo empiezo tal día y voy a hacer 2 meses, 3 meses de dieta y más porque viene el verano. En realidad todo el año hay que mantener una dieta sana, equilibrada y por supuesto acompañada de actividad física, porque es fundamental la actividad física para lograr bajar de peso. ¿Qué pasa con las tiroides aquí en el norte, ¿no? Que dicen que son muchos casos? Sí, en realidad tenemos mucha prevalencia de patología tiroidea, sobre todo el hipotiroidismo, que es el que lleva. En realidad todo el mundo piensa que el hipotiroidismo te aumenta de peso. Entonces dices, ¿la que engorda o la que adelgaza? Te dicen en el consultorio. Aumenta de peso, pero no aumenta más de 4 o 5 kilos. O sea, la tiroides es responsable de esos kilos de más. Del resto del sobrepeso es porque has estado comiendo. Bueno, está el sobrepeso, pero también está la parte de la gente que quiere engordar, ¿no? Porque hay mucha gente que es muy flaquita y también le funcionan mal las tiroides.
eso es un poquito más cierto, el tema del hipertiroidismo, que te funciona muy aceleradamente la glándula. Entonces eso te lleva al metabolismo más aumentado y todo lo que vos, lo que vos ingieras no lo asimilas bien. Entonces sí, empiezan a adelgazar. Y por supuesto eso es un problema incluso un poco más importante que el hipotiroidismo, más complejo para tratar y para solucionarlo también, pero todo tiene su tratamiento. ¿Dónde vamos a buscarte? Yo no voy mucho, no crean que estoy yendo mucho, pero ¿dónde podemos encontrar? Yo estoy en el Sanatorio Modelo, por la 25 de mayo, tiene dos entradas. Ahí me encuentran todos los días a la mañana. Bueno, muchísimas gracias. No le gusta hablar mucho, pero bueno, la trajimos para ayudar a la gente también a sacarse sus dudas ahora en enero. Así que muchísimas gracias, doctora. Los espero a todos. Nos vemos muy pronto. Listo, gracias. Renault Minuto es mucho más que un taller. Usted nos trae su vehículo. Un operador especializado hará el diagnóstico. Si usted acepta el diagnóstico y el precio, su vehículo es intervenido en forma inmediata, con repuestos originales y los más altos estándares de calidad. Lo invitamos a Renault Minuto en Avenida Aconquija 1087 y Yerba Buena. O llámenos al 425-7377. Si querés bajar de peso o si almorzás en tu lugar de trabajo, tenemos un plan para vos. Delivery Light, especialistas en alimentación sana y nutritiva. Desde hace 6 años, tu mejor opción. Hacé tu pedido en Avenida Salta 761 o al 422-2285. www.tucdeliverylight.com.ar. Y volvimos de la pausa y por supuesto la gente del Beauty Club ya nos mandó esta paleta nueva de colores Elena Mora, línea exclusiva de maquillaje by Mila Marcy, que la tenés en Beauty Club Perfumería, además los mejores capacitadores y por supuesto todas las fragancias importadas en 6 cuotas sin interés con cualquier tarjeta de crédito. Beauty Club Perfumería lo podés encontrar en Muñecas 390. Y ahora sí te voy a presentar la siguiente nota porque vamos a ver uno de los mejores back del 2013. Estoy hablando del back de Bárbara con nuestra invitada Flavia Marcantonio. Be careful what you do, 'cause life comes to truth.
I say a little prayer for you. Forever and ever, you stay in my heart and how I love you. Forever and never, we'll never, we'll part and how I love you. Together, together, that's how. Da, 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 da. Tus vacaciones son únicas. Sentí tu casa, divertite, sentí pasión y adrenalina, sentí sabores y colores, sentí frescura y alegría. Quédate en Tucumán y aprovechá las promociones y beneficios que tenemos para vos. 12 cuotas sin interés en hoteles con tarjetas de crédito. Por bases y condiciones, ingresá a www.tucumanturismo.gov.ar. Lo que tú eres, lo que tú mereces, te modela. En Tucumán, usted se merece pasar unos días al estilo Garden. Garden Park, Avenida Soldati, 330. Il Barista, el artista en la preparación del mejor café. Il Barista, tartas, ensaladas, sándwiches. Il Barista, Delivery 400-1188. COA, Centro Odontológico de Avanzada, cuenta con un grupo interdisciplinario de profesionales altamente capacitados. Se realizan todas las especialidades relacionadas con la estética y la salud dental. COA, Centro Odontológico de Avanzada, único en el noroeste argentino. Y volvimos de la pausa y por supuesto te sigo recomendando para estas noches de verano Dilema, este vino blanco natural dulce que está increíble. Ya sabes, Estancia Mendoza, estamos con vos. Y seguimos disfrutando de este verano aquí en Tucumán y te presentamos la siguiente noche. Estamos aquí en Aureliano Buendía con una muestra muy especial. Estamos con Pablo Napadensky. Bienvenido a Espacios. ¿Cómo muchas estás, gracias. Pablo? Muy bien, muchas gracias. Bueno, la primera exposición. Me gustó, sí, porque estábamos charlando antes y él decía era todo un desafío. Y, ¿de qué se trata esta primera exposición? Esta primera exposición la encaré cuando estuve en un viaje y se me vino a la cabeza la idea de presentar todas las arquitecturas que yo estaba visitando y más que nada todo lo que era simétrico. Me gusta mucho la arquitectura simétrica y decidí encarar por ahí la muestra y presentarlo. Es la primera que hago solo en unitario y bueno, fue todo un desafío, todo nervios, pero bueno, después salió todo lindo. ¿Y cómo te nació ese amor por la fotografía? Creo que el primer contacto con la fotografía lo tuve con mi padre. Él le gusta mucho, también aficionado, y él fue el primero que me dijo,
mirá, compré esa cámara, es linda. Y él como que de a poco, no directamente, pero sí indirectamente, me fue introduciendo. Y más que nada lo que buscaba en esta muestra era reflejar la profundidad y lo que no termina en la fotografía. Por ahí como que el espectador pueda verla e imaginarse que va y proyectarse sin fin. Por eso es el nombre de la muestra. ¿Y qué países podemos ver en las fotos? Así, para más que nada, los principales países son Francia, en París. Ahí nació la idea. Y tengo un par de fotografías de acá de Tucumán y de Berlín, pero muy poquititas. La mayoría son todas de París. Bien, ¿y las técnicas con las que trabajas es solamente la foto o después la vamos retocando o es al natural? No, son más que nada la fotografía en el momento. Y sí, después hay un pequeño retoque de iluminación, colores, saturación, pero muy poco. Me gusta mucho lo que dijo un fotógrafo, que él dice que cuando una foto se nota que está editada, es una mala foto. Entonces me gusta editarla al punto que no se note que tiene una edición. Buenísimo. ¿Proyectos a futuro, Pablo? Me gustaría el año que viene presentar otra cosa. Estoy trabajando en dos o tres ideas que las quiero desarrollar en 2014 y tratar de presentar a fin de año también otra muestra unitaria. ¿Vos crees que en Tucumán a la gente le gusta este tipo de muestra de fotografías? ¿Cuál fue la recepción de tu muestra? Sí, en Tucumán se está moviendo mucho más ahora el tema fotografía, el tema arte. Yo tuve una buena recepción, por suerte, más que nada de amigos, pero bueno, uno empieza así, por supuesto, empieza con los amigos y después va entrando con gente, pero sí me tuve buena recepción de gente que no conocía, que se acercó con el día de la inauguración y dijo, che, te felicito, muy linda foto, y la verdad que eso alienta y te dan ganas de seguir, obviamente. Con ustedes estuvo Pablo Napadinsky, aquí en Espacios, la primera vez, va a estar muchas veces más, ya pasó, no era tanto, así que muchas gracias. Mucha suerte. No, muchas gracias, gracias. Muchas gracias. Píntame, pinta la habitación con una que pueda lavar. Vamos a comprar en Silva que todo vamos a encontrar. ¡Ese tono! Abrimos un nuevo local en la ciudad de Alderetes, Avenida Rivadavia 599. Y vení a conocer todo lo que Pinturería Silva tiene para vos. Este verano los mejores descuentos ya sabés que lo podés encontrar en Lonera Córdoba Yerbabuena, porque en Avenida Conquija 1717 tenés todo el surtido que necesitas, los nuevos géneros que ya están llegando y además toda una línea de lonas espectaculares. Lonera Córdoba Yerbabuena en Avenida Conquija 1717 o también en su sucursal del centro Junín 284 Lonera Córdoba. Muchas gracias por acompañarnos también en este verano donde vos podés elegir tu espacio. Y ahora sí, vamos a presentar la última nota de nuestro programa, la segunda parte con la señora Agustina Vita desde la Nona Pietrucha. What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Estamos aquí en la segunda parte desde la Nona Pietrucha con Agustina Vita. Estamos comiendo espectacular. Contame qué pediste vos. Pedí unos sorrentinos y al funghi. Muy bien, clásico. Yo unos ravioles de zucca, de zapallo y nuez. Tranquilo. Bueno, estábamos hablando de moda. ¿Sos compradora o no sos compradora? Soy compradora y sí, me encanta la moda, pero obviamente siempre me fijo, tengo mis marcas predilectas. No soy de ir al centro
a ver en cada negocio, a ver los precios, a ver qué me conviene más. O sea, yo ya sé a dónde está lo mío, digamos. Bien. ¿Y con la comida cómo te llevas? ¿Sos de delivery o cocinas? No, no cocino, me cocinan. Te cocinan. Eso. Y pido mucho sushi, me encanta. Pasaste por esta etapa de empresaria de la moda y volvimos al canto. Decidiste que era el momento, ya estabas más tranquila, era el momento de volver a los escenarios tucumanos. Yo creo que, o sea, volver, pero porque yo estoy como en otra postura, en otra... No decir de otra manera. Madura, no, pero... estás situada en otra manera. Claro, es como que soy más consciente de todo lo que hago. Antes es como que lo hacía todo porque venía. Ahora es como que busco hacer las cosas que quiero y hacerlas consciente y bien y profesionalmente. Y está bueno. ¿Y cómo ves la música acá en Tucumán? Muy bien. La verdad que está muy bien, hay mucha competencia. Hay mucho cantante, mucho no, pero son muy buenos. ¿Y proyectos a corto o largo plazo? Tengo muchos. Muchos. Para mí el primer proyecto es la música, porque le estoy poniendo mucha pila a eso. Obviamente tengo proyectos de hacer algo a nivel nacional, grabar un disco. Si bien ya lo hice antes, cuando salí de Cantando por un Sueño, grabé un disco con Oscar Mediavilla. Pero un disco, como te digo, que no era consciente de lo que hacía. Ahora, cada selección de tema, cada paso que doy, es como que lo pienso y me pregunto por qué. ¿Por qué cantar esto? ¿Por qué? ¿A quién? ¿Entendés? Es como mucho más profundo el tema de la vuelta al canto. De la vuelta al canto. ¿Y cómo es la devolución de la gente? Contame así, ¿es lindo o no? Sí, yo creo que sí. La gente siempre me tira buena onda. Porque creo que uno cuando hace lo que ama y lo que le encanta y lo que le apasiona, lo transmite. Yo cuando estoy en el escenario, amo lo que hago y como canto lo que quiero y lo que me gusta, entonces como que la gente llega a eso. Exactamente. Bueno, estuvimos hoy con Agustina Vita desde aquí de La Nona Pietrucha, degustando esta pasta increíble, así que muchas gracias por haber venido. Bueno, gracias a vos, Renzo, y espacios, por darme el espacio estar hoy para con una ustedes. Gran cantante tucumana, y ahora vas a morir porque vamos a despedir cantando con un tema que me encanta como lo haces. ¡No! La vida es un cabaret. What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Yeah. Underneath the book and the broom, it's time for a holiday. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Con la última tecnología en seguridad electrónica, instalación integral en sistemas de videoseguridad, cámaras IP, cámaras ocultas y monitoreo en dispositivos móviles. Consulte novedades sobre microcámaras. Vidicom, Avenida Juan B. Justo, 1141. Radio Q. Noticias, política, deportes, espectáculos, actualidad. Radio Q. Nuestra forma de entender la radio. 102.1. Ya no estás solo. Y llegamos
llegamos al final de nuestro programa y como siempre te digo que elijas tu espacio preferido en el verano porque nosotros te elegimos a vos para acompañarte todo este verano para disfrutar juntos. Bueno, voy a agradecer a la gente que me hace ver muy bien en este verano. Voy a empezar. Mis zapatos son de Sarcani y por supuesto la ropa es de Guevara con la colección de Gola y Pepe Jean. Muchas gracias también a ti, Modela, por cuidarme toda la semana. Dicho todo esto, nos vemos la semana que viene y no te olvides que todos los domingos nos puedes encontrar a partir de las 20 horas aquí por Canal 12 de CCC o nos buscas por las redes sociales y nos ves a toda hora y en cualquier parte del mundo. Nos vemos la semana que viene, por supuesto, aquí en Espacios. She's counting, two, three.